Daniel Mesa estará en la 35ª edición de la Baja Aragón, que se celebrará del 20 al 22 de julio. La clásica prueba de todoterreno española, un referente a nivel nacional e internacional, con un recorrido diferente al año pasado, pero que se mantendrá dentro de la provincia de Teruel, que ha sido sede en esta cita durante las últimas 5 ediciones. El veterano piloto Manuel Plaza será el acompañante de lujo que tendrá el conejero en esta prueba. Una gran oportunidad estar en la Baja y poder copilotar a Manolo Plaza. Es un palmarés espectacular el que tiene. 4 veces campeón de España, ganador de algunas etapas en el Dakar, es una institución, no solamente piloto, sino como preparador, con lo cual a nivel de experiencias es muy bueno. Y al final, pues la vena competitiva siempre sale, así que iremos a darlo todo. La cita volverá a ser puntuable un año más para la Copa del Mundo FIA de Rally Cross Country y para la Copa del Mundo de Bajas de la FIM, así como para los correspondientes campeonatos de España. Lo más importante es tener la cabeza en su sitio. Pienso que la parte física es importante, pero la concentración es una de las claves. El físico, pues sí, también es una clave. Pero yo creo que la experiencia y el estar tranquilo, el tener las cosas controladas, en que tienes claro que a veces no sabes para dónde vas, pero no tienes que expresarlo, tienes que controlarlo y tener los pies en el suelo y tirar para adelante. Mesa está teniendo un año intenso, aprovechando lo máximo posible las oportunidades que le han salido para seguir sumando experiencias en este deporte. Este año ha sido bastante intenso y todavía estamos a mitad de año, es decir, todavía quedan carreras por correr, queda todavía campeonato por disputar. Hay proyectos arriba de la mesa, me han propuesto estar en Turquía y probablemente si está todo en orden, pues estaremos ahí también, otra prueba mundial, ¿no? La 35ª Baja Aragón junto a Manuel Plaza será una nueva muesca en la trayectoria deportiva de Daniel Mesa.